Okay, we are going to start right now. Okay, let's do it. Today we are going to watch a topic that is really, really important, which is the directions, giving directions. Do you know what does it mean in Spanish? Giving directions. What do you think that it means in Spanish? Giving directions, what does it mean? Do you know what it means? Giving directions. Do you know what it, that in Spanish or no? Giving directions. So giving directions is, wait a minute. Okay. Giving directions is the directions, las direcciones. Que saben, es un tema, como les dije, muy, muy importante. Algún día tenemos la oportunidad de encontrarnos algún gringo o bueno, en fin, el todo es que es muy, muy, muy importante la parte de las direcciones. ¿Han escuchado? ¿Alguna vez han visto ese tema de las direcciones? Have you ever watched that topic? ¿Han escuchado algo acerca de las direcciones? No, profe, yo no. ¿No? Bueno, pues en español tenemos diferentes formas de dar direcciones, ¿no? Siga derecho, coja una cuadra, doble una cuadra. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a decir hoy, la parte de las direcciones. But before that, we are going to look a little vocabulary. Desde eso vamos a ver un pequeño vocabulario. So, which is this one. Okay, see, here we have aspirin. We know that aspirin. Aspirina. Bread. We know that is pan. Dictionary. Dictionary. Bueno, gasoline. Gasolina. Sandwich. Stamp. Estampillas. Suit. Do you remember what is a suit? A suit. Traje. Ah, un traje, ya. Yeah. Traveler's checks are los cheques de viajeros. So here we have post office, oficina postal, drugstore, droguería, post office, drugstore, gas station, estación de gasolina, department store. Department store in United States is a store where you can buy anything. I mean, you can buy clothes, foods, computers, whatever. Yes? En Estados Unidos es un edificio grandísimo, es una parte que es súper grande donde se puede conseguir de todo. Es como, no como un centro comercial, sino como un estilo San Andresito, en el que se encuentra absolutamente de todo. So, department store, tienda del departamento. Bank, ya sabemos que es banco, ¿no? Bookstore, librería. Coffee shop, cafetería. Supermarket, bueno, ya sabemos que es supermercado, ¿no? So, here, according to that, we are going to do something. For people who has to do this part, wait a minute. Para los que tienen que hacer la, espérenme un segundo, la parte del taller. A ver. Okay, here we have. We need gasoline for the car. Is there a gas station near here? What does it mean in Spanish? We need gasoline for the car. Is there a gas station near here? What does it mean in Spanish? Nosotros necesitamos gasolina para el carro. Uh-huh. Is there a gas station? Hay una gasolinera cerca, algo así. Ajá, near here, cerca aquí, muy bien. Pues, ¿hay alguna gasolina cerca aquí? So, look at this. According to the sentence, you have to... Okay, wait a minute. According to the sentence, you have, and according to the vocabulary, you are going to fill here. Entonces, de acuerdo a ese vocabulario que acabamos de ver acá, el banco, el supermercado, la cafetería, vamos a llenar ese que está ahí al lado, ¿listo? For example, here. I'm going to go to the... Ta-ta-ta. I need some traveler checks. Yo voy a ir al... Ta-ta-ta. Necesito algunos cheques de viajero. Esos cheques de viajero normalmente se dan en el banco. Entonces, aquí colocamos bank. No. Okay, I work at... Ta-ta-ta. I love books, so it's a great job. What can you write here? ¿Qué podemos escribir acá? Biblioteca, algo así, ¿no? ¿Señor? Biblioteca. Ya, the bookstore, la librería sería bookstore. Librería, eso. Que es acá, ¿no? Trabajo en una librería, me encantan los libros, así que es un trabajo increíble.
And that's, for example, here, are you going to go? Wait a minute. Tomorrow we are going to go to Paris. We need to stay. I have a stomach ache. Okay, look at this. I have a stomach ache. Can you buy some antacid? What does it mean in Spanish? I have a stomach ache. Can you buy an antacid? Wait a minute. Here. What does it mean in Spanish? I have a stomach ache. Can you buy some antacid? Tengo un dolor de estómago. Puedes comprar. Espérame un segundo. Ok. Andrés, ¿puedo continuar? Tengo dolor de estómago. Puedes comprar algún antácido. Antiácido. Antiácido. Advil. Droguería. So at the drugstore. So that's all what you have to do. Solo lo único que tienen que hacer acá. Now look at finding circular places in part A. So according to gas station, supermarket, drugstore, you have to look for those words, those places here. Tenemos que buscar esos lugares acá, la droguería, el supermercado, aquí está, supermarket, that's all. Now we go to the directions. Entonces ahora sí vamos con la parte de las direcciones, quiero que estén muy pendientes todos, ya que es un tema que a veces se les complica un poco a todos, ¿listo? Ah, bueno, les comentaba antes de continuar, me escriben por favor acá en el chat de una vez. Las personas que van a trabajar, que no van a hacer el taller, sino van a hacer la evaluación final. Ah, en el chat me escriben el nombre completo, porfa. Que sí, los que van a hacer la parte de la evaluación. Entonces, mientras lo escriben ahí, les voy diciendo cómo vamos a trabajar. Bueno, va a ser un 60-40 o 50-50, voy a estar teniéndolo en cuenta. No, 60-40. 60 la evaluación final y 40 la participación. Voy a estar tomando ahorita apuntes, digamos, de los que más, para que sea, digamos, ese 40% sea como una buena nota. Entonces, los que más participen, pues obviamente vamos a ir colocando la nota y al final, pues sumo la con cada clase, ya que no son muchos los que van a participar, los que van a qué, a hacer la parte de la evaluación. Entonces, ahí puedo tomar notas, digamos, de cuáles son los que más participan. Y bueno, y la evaluación final, como les dije, bueno, es así como veníamos haciéndola. Ya en esta última evaluación, pues sí, digamos, les voy a dar dos oportunidades en caso de que pierda a alguien. Digamos, les voy a ir ayudando, pero si veo que de pronto hay dudas, pues les digo que para la siguiente clase o algo así. Igual, pues la idea es irlo practicando de a poco. A ver, bueno, está Andrés Felipe, Marilyn, Yurly Vanessa, Heidi, Janine. Bueno, mientras que ven acá, entonces le decía la parte de las direcciones que creo que estamos muy concentrados precisamente en esta parte. But before that, we are going to do a listening part. Entonces, eso vamos a hacer aquí una parte de listening. So, look at this. Listen to the Anderson family conversation. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. Escucha la conversación de la familia Anderson. What do they need? What does it mean in Spanish? What do they need? ¿Qué necesitan ellos? Ah, what do they need? ¿Qué necesitan ellos? Ya. Yeah. Where are they going to get the things? Where are they going to get the things? What does it mean? Ah, espera. Where are they going to get? Get es encontrar. Tell me. Obtener, ¿dónde van a obtener las cosas? Yeah, where are they going to get the things? ¿Dónde van a encontrar? ¿Dónde van a obtener las cosas? Complete the chart. Completar el cuadro. So look at this. If you have a piece of paper or you have a good mind on the computer, the cell phone, whatever, I'm going to play the audio. In this part, you are going to write what Jean or mom or dad are going to buy. And where they are going to buy it. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a escribir según el audio es: en el audio van a estarle preguntando a Gina, bueno, a la mamá, al papá, ¿qué es lo que van a comprar? Van a hablar de una aspirina, van a hablar de, bueno, aquí swimsuit, que es el traje de baño, bueno, comida, y acá va a decir dónde lo va a comprar. Al principio puede que diga esto, qué va a comprar al principio,
y después al final dónde lo va a comprar, o al principio dice, no, voy a ir al supermercado y voy a comprar tal cosa. Entonces, para que estemos ahí muy atentos a esa parte. So, okay, I'm going to play the audio. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. 1. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. 2. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. 3. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. 4. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Okay, how was that? It was easy or difficult, kind of? Difícil. It was difficult? Sí. Difficult. Difficult. ¿Alcanzaron a coger algunas más o menos? Sí, señor. Eso, como les digo, eso es lo importante al principio de la parte de listening. Ahorita ya la vamos a colocar nuevamente. Al principio uno nunca va a poder coger todas las cosas y no debemos hacer eso. Yo al principio intentaba, me preguntaba, no sé, what are you going to do? Y yo esperé, what, qué, are you? Entonces, al principio la parte de listening, yo al principio era muy malo en la parte de listening, precisamente por eso, porque uno empieza a traducir palabra por palabra. Lo importante de eso listening es escuchar más o menos el contexto, que no entiendo una frasecita, pero dijo acá supermarket, dijo, no sé, food, entonces empieza uno a relacionar. En este audio están utilizando mucho el gonna. ¿Se acuerdan que yo el nivel pasado les hablé de este gonna? Que en vez de decir I am going to, que en vez de, digamos, I am going to buy, voy a comprar tal cosa. Bueno, decían I am gonna buy. ¿Se acuerdan de ese? Que este gonna es la contracción del going to. Era lo que en español podríamos colocar un ejemplo claro del para y el pa, ¿no? ¿Para qué? O pa' qué, vendría siendo algo así. En este audio está compartiendo pantalla. Sí, no alcanzan a ver. No. ¿Los demás vieron? No. Sí, profe. Sí. ¿Sí? A ver. Sí, profe. De pronto sea el tuyo, Heidi, pero espérame, más sin embargo voy a compartirla nuevamente. En este momento estoy en Word. Ya, ahora sí. ¿Listo? Ok. Entonces les decía de going to, ¿no? I am going to buy, voy a comprar. El gonna, ¿no? Que ellos lo están utilizando en este audio harto. I am gonna buy. We are gonna speak English. Vamos a hablar. Este gonna, ya saben que es la contracción de el going to. Magazine, ¿no? ¿Para qué? Les aparece ahí. Magazine. What is magazine? Magazine is revista. Les va a aparecer ahí. Ok, so now I'm going to play it one more time. I'm going to play the audio one more time. Vamos a colocarlo nuevamente. Vamos a meterlo por acá. Okay. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. 1. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow?
Yes, but I need a new swimsuit. I'm gonna go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Okay, alguien que se va a coger acá, bueno, a swimsuit, where? Voy a colocar aquí nuevamente esa parte. Dice, are you gonna come to the beach with us? Are you gonna come to the beach with us? ¿Qué creen que está diciendo ahí? Are you gonna come? Come es venir. So, are you gonna come or are you going to come to the beach? Ella va a venir a... Beach. What is the beach? ¿La playa? Ah, vas a venir a la playa. Entonces vamos a escuchar la canción. Okay. Are you gonna come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm gonna go to a department store this afternoon. Aquí dijo dónde iba a ir. I'm gonna go to the tomorrow beach. Entonces digamos, recordemos que tenemos estas de acá. Tenemos post office, drugstore, gas station, department store, bank, bookstore, coffee shop, and supermarket. Voy a colocar esa partecita exactamente donde la dice. Acá. Ah, ya. But I need a new swimsuit. Ahí. I'm gonna go to a department store this afternoon. ¿Qué dijo ahí? ¿Dónde iba a ir? Solo le entendí el after. To the department store. So, I'm gonna go to the department store. Voy a ir a la tienda del departamento porque va a comprar el traje de baño. So let's go with the second. Vamos con la segunda, a ver cómo les va. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? Can I go with you? Can I go with you? What does it mean? Pues. Can I? Puedo. Ajá. Can I go with you? ¿Puedo ir contigo? I need to get some things too. I need to get some things. Necesito encontrar unas cosas también. Vamos con la segunda. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic. Okay, ¿alcanzaron a coger algo de qué era y dónde era? En el supermercado. En el café. Okay, no, van a ir al supermercado, ¿no? I'll go to the supermarket. ¿Y qué van a comprar? Galletas. Very good. So, supermarket, cookies. Very good. Now. Lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Can you get chocolate cookies? ¿Puedes comprar galletas de chocolate? Sure. Vamos con la tercera, a ver. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Okay. What is what? What are they going to buy? Tiene dolor de cabeza. ¿Qué es lo que va a comprar? Drugs. ¿Un qué? Tell me. Drugs. Aspirina. Ah, aspirin. I'm going to. ¿Y dónde va a ir? Where is he going to go? Farmacia. La droguería. Ah, to the drugstore, ¿no? Dice, va a ir a la droguería. Entonces, ¿a qué dicen? I need some right now. I'm going to go to the drugstore. I'm going to go to the drugstore. Vamos con la última. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to... Okay, where is he going to go? But... Bookstore. Librería, ¿no? Bookstore. And what is he going to buy? ¿Qué va a comprar? Un libro. What is a magazine? Dijo magazine ahí. ¿Cómo sería ese magazine? Una revista. Ajá, una revista. Vea que precisamente en ese audio, ahorita que lo escucho, dijo una parte que es muy importante, una palabra que es muy importante, que es what for. Nosotros lo utilizamos muchísimo. Una cosa es why y otra cosa es what for.
¿Qué cree que sería ese what for? ¿Para qué? Ajá. Si lo traducimos literal sería qué para. For es para. Pero sería siendo para qué. Una cosa es por qué y otra para qué. What for. ¿Qué le dice? What for. ¿Para qué? Ok. Listo, ahora sí vamos con la parte entonces de las direcciones. Look at this part. Here we have. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 that are really important. The department store is on Main Street. El departamento, la tienda del departamento está on. Este on lo utilizamos para decir, digamos, que estamos en la calle, ta, ta, ta. Por ejemplo, aquí, digamos, el D1 está en la sexta. Entonces, the D1 is on 6. Siempre que sea para, digamos, que estamos en una dirección, en la calle, no sé qué, vamos a utilizar este on. ¿Listo? Aquí dice, it's on the corner of Main and First. What is corner? Esquina. Ajá. Corner of, entonces está en la esquina de. Entonces, on the corner of es en la esquina de, como vemos el muñeco. Este on es para decir en o sobre, ¿no? It's across from the park. ¿Qué creen que vendría siendo este across from the park? Como cruzando. Está frente al parque. Al frente de, exacto. Across es cruzar, pero across from es al frente de, que también podríamos utilizar in front of, ¿no? Pero normalmente se utiliza más para la parte de direcciones, across from. Entonces dice, por ejemplo, it's across from the park. Está al frente del parque. Al frente del parque. A ver, algo que, por ejemplo, podemos decir que acá en Vélez. Podemos decir, en Vélez, la iglesia está al frente de del parque, ¿no? Entonces sería, the church, la iglesia, the church is across from the park. ¿Sí? Que es al frente del parque. Normalmente es pasando aquí la calle. Now, next to, is next to the bank. What is next to the bank? Al lado. Ajá, entonces. Al está, lado de. Ajá, al lado de, ¿no? Entonces, aquí está, al lado del banco. It's next to the bank. The bank is between the supermarket, department store and the restaurant. El banco está en medio. Ajá. Del departamento. En medio de el departamento y el restaurante. En medio de. No, very good. Now look at this. Look at the map and complete the sentence they compare with a partner. So look at this. For example, according to the image, according to the little city, we are going to complete this part. Yeah? So for example, the coffee shop is on Second Avenue. Where is this? ¿Dónde está la cafetería? ¿Dónde está la cafetería? A ver, a ver, a ver. No la veo. ¿Dónde está? Acá. Coffee shop. Entonces dice que está en la segunda avenida, ¿no? Ah, este AVE es de avenue, de avenida, y este ST es de street. SST, que les aparece acá, ST significa street, que es calle. Y este avenue, que es avenida, que les aparece ahí, ¿listo? Entonces tenemos la avenida, y como les dije, siempre que sea para decir, estamos en la avenida primera, en la avenida segunda, en la calle del centro, en la calle, siempre es on. ¿Listo? Entonces dice, the coffee shop is on Second Avenue. It's, ta, 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 the shoe store. Que aquí está el, de la tienda de zapatos. It's, ¿qué pondríamos acá? It's. Next to. Ajá. It's next to, ¿cierto? Está al lado de la tienda de zapatos. Vamos aquí con el segundo. The movie theater. Este lo van a encontrar en muchos lados, muchachos. Una palabra que es muy común en todos los textos de ICFES, de las TIT. Siempre aparece esa palabra por ahí. Theater, verlo acá. Theater, que es teatro. Theater. Teatro de películas. Ajá. The movie theater is, ta, 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 the park in Main. The park in Main. Este, bueno, la calle Park y la calle Main. ¿Qué vendría siendo acá? En la repetir? Esquina, on the corner of. Ah, no, simplemente. Al frente de. No, digamos, esto está. Next to. No, recordemos que siempre que hablemos de las calles, siempre que hablemos que está en las calles, ta, 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 todas van con on. Sí, para decir, digamos, el teatro está en la, dice aquí, en la calle Park. Y en el. Ah, ustedes pensaron de pronto que era este parque, ¿se refería a este parque? Park Main Street. Sí, okay. En ese momento está hablando de este Main y de este Park, que se refiere a la calle, ¿listo? Sí, claro, si de pronto fuera de este parque sería across from o next to, ¿sí?
Pero en este caso es como les digo, siempre que sea de direcciones, siempre que sea de direcciones, es on. Entonces, on park en main. It, ahora sí. ¿A qué está del parque? Aquí se nos aparece, del parque. ¿Cómo iríamos al frente? Across the street. ¿Cómo iríamos hacia al frente? Está como al lado, ¿no? Across, next to. Normalmente el next to es cuando está casi siempre al lado. Todo depende de la puerta. Digamos que la puerta es esta de acá. Entonces, digamos. Between. ¿Cómo iríamos al frente de, o cruzando, al frente? From. Across from. In front. Podemos decir in front of, como les había dicho, o across from, que se utiliza más para direcciones. Entonces, it's across from the park. Ahora acá, the gas station is del parqueadero. ¿Dónde estaría el gas station? Aquí está el parqueadero. ¿Dónde está la estación de gas? Ah, ya la vi. Arriba a la izquierda. ¿O no? Ajá, está acá. Aquí está el parqueadero. Net. Sí, podemos decir. ¿Cruzando la calle? Pues podemos, ahí ya pues depende de cualquiera, que podríamos decir across from, que es al frente de, que vendría siendo acá, across from the parking, o next to, que también puede ser al lado. Entonces sería next to o across from the parking lot, el parqueadero. It's first and center. First and center. De la calle, de la primera avenida. Y la calle. On, exacto. Recordemos que todo lo que sea de las calles y todo, todas van con on. Va a ser la última de acá. The post office is center and second. The post office is, aquí está, del centro, second. Center and second. On. Ajá, ¿dónde está post office? Acá, post office. Entonces recordemos que siempre que sea con las calles o avenidas, va on. On, y está a qué del hospital. The post office. Next to. Ajá, next to the hospital. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿That easy? No. No, por easy or difficult, no, easy. ¿Es esa parte qué tal? ¿Va a ser fácil? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O hay alguna dudita más o menos? A ver, espérame, vamos a hacerla acá. Look at this. Ok, de hecho en el taller que tienen que desarrollar esa parte, dice, look at the map, complete the sentence with prepositions in the box. Tenemos las mismas preposiciones que teníamos ahorita, y tenemos acá un dibujo que es parecido al que está abajo. Dice, the hospital is, the hotel. Ah, es una diferente. The hospital is, the hotel. ¿Qué vendría siendo acá? ¿Qué está el hospital del hotel? Next to. Ajá, next to. O sea, viene. El hospital está al lado del hotel, ¿no? The Mexican restaurant is British Street and 4th Street and 4th Avenue. On. Ajá, on. Aquí viene dirección on porque es en la calle. The bank on Barbara Street is. Ah, espérame. No, espérame. The bank is. Ah, sí, ok. El banco está on Barbara Street. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Aquí, acá. Dice que está on Barbara Street. Está en Barbara Street. ¿Y a qué está de la sexta avenida y de la séptima avenida? El banco, ¿a qué está de la sexta avenida y de la séptima avenida? En medio de. Ajá. Between. Listo. Y ahí simplemente lo que tiene que hacer los demás es simplemente eso. Por ejemplo, ¿dónde está el supermercado? Entonces, the supermarket is. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, acá el supermercado? Podemos decir. ¿Qué podemos decir? ¿Quién me dice una frase así, lo que podríamos decir? Que digamos, está sobre, no sé, al lado del coffee shop. Bueno, pero está fácil, digamos. It's next to the coffee shop. Está al lado del coffee shop. No hay mucho que decir de esa. Pero, por ejemplo, the department store. A ver, ¿quién me quiere decir? De department store, ¿qué podríamos decir acá? Por ejemplo, que está al lado de la droguería, que está cruzando el de la librería o al lado, bueno, o en la avenida, ¿qué podríamos decir ahí de esa? Y que está en medio del restaurante mexicano y la calle
Sí, hay varias frases ahí. Entonces, digamos, ¿qué podríamos decir ahí? Dos frases de esa. Who wants to tell me one sentence? Departamento. Se encuentra en... The department store is... Entre la esquina de... Yeah, but in English. That's good. Ah, bueno, la esquina de que no hemos hecho ninguna. On the corner of. Muy bien. Entonces, the department store is... On the corner of... Podemos decir dos frases, ¿no? The department store is on British Street, que está sobre la calle Beatriz, o podemos decir que está en la esquina de British Street. Entonces, is on the corner of British Street. ¿Qué más podemos decir de esta? The department store is next tu hospital. ¿Quién está hablando? Espérame, Nicole, vale. Nicole, profe. Ok. Espérame. Listo. Next to the... the hospital next to the drugstore. Yeah, that's good. Entonces, simplemente esa es completar acá. Simplemente decir cuáles están acá y ya. Según el mapa, acá dónde está el hotel. El hotel está... Da, 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 da. Eso es lo que aparece en el libro, que me parece muy bien. Pero a mí me gusta, cuando enseño esta parte de las direcciones, me gusta hacerlo un poco más a lo que nosotros lo hacemos. ¿Cómo dan ustedes unas direcciones? Normalmente le preguntan por una dirección, ¿cómo la dan ustedes en español? Pues uno dice como calle tal, número y el barrio, ¿no? Sí, también. Pero entonces digamos, como, digamos que yo estoy por acá. Llega, vaya de derecho y voltea a la izquierda. Usted le indica que vaya. Sí, más o menos una idea. Suba derecho a todas dos cuadras, voltea a la izquierda, siga derecho. Algo así es como explica Bonito. Eso es lo que quiero que veamos ahorita. ¿Cómo decimos esa? Entonces tenemos acá, go straight ahead. Go straight ahead significa siga derecho. Siga derecho, ta, ta, ta. Entonces digamos, go straight ahead. Que de hecho, lo voy a mostrar aquí esta imagen. Dice, no sé si se ve un poco pequeño, pero vamos a ver si la alcanzan a ver acá. Dice, go straight ahead and take the second turning on left. Entonces, siga derecho y tome la segunda vuelta a la izquierda. Ya vamos a ver precisamente esa. Bueno, tenemos la primera que es go straight ahead, que siga derecho. Tenemos turn left. What is turn left? Gira a la izquierda. Ajá, gire o voltee a la izquierda. Izquierda. Turn, what is turn right? Gire a la derecha. Gire a la derecha. Ah, gire a la derecha. Vamos a colocar eso, gire a la derecha. Tenemos listo, siga derecho, voltea a la izquierda. Bueno, cuadra, muy bien. A block. Una cuadra, block. ¿Cómo diríamos dos cuadras? Two blocks, le ponemos la S, ¿no? Two blocks. Es two blocks, listo. A block, una cuadra. Two blocks, tres cuadras. Three blocks. Ahí lo que sigue, ¿no? Entonces tenemos go straight ahead. Siga derecho. Turn left, porque muchos dicen turn. Entonces turn. Turn, recordemos la R. Viene atrás la lengua, ¿no? No es turn, sino turn. Turn left. Turn right. Espérame. ¿Cuánto la checa? Turn right. The right, a block. Right, G-H-T. G-H-T, ahora sí me acordé, listo. A block, una cuadra. ¿Qué más podemos decir? Siga derecho. Baje, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Tenemos go up, suba. Go down, baje. También tenemos, yo normalmente, digamos, si por ejemplo ahorita que hagamos la parte de las direcciones, esta palabra no sé por qué siempre se les olvida, go straight ahead, yo no quiero decir a alguien camine dos cuadras, siga derecho dos cuadras, pero de pronto se me olvidó que siga derecho es go straight ahead. ¿De qué otra forma podríamos decir? Podemos decir, por ejemplo, que camine dos cuadras. ¿Cómo diríamos camine dos cuadras? Walk two blocks. Entonces, camine dos cuadras. Go to walk two blocks.
Gira a la izquierda. Turn left. Podemos poner conectores, digamos, after, que es después. After, bueno, podemos, hay una nueva que voy a colocar acá, que es, bueno, esa sí la quiero tener. Say the first turning, the first turning. Turning, que es toma, ese take es toma, toma la primera vuelta, toma la primera vuelta. Digamos, after, digamos, tome la primera, en vez de decir esta acá. Siga derecho dos cuadras. Tome la primera vuelta a la izquierda. Stay the first turning on left. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer de cuenta blocks. Todos, sí, todos conocemos Vélez. Vamos a hacer de cuenta que estamos en... ¿En dónde? No, profe, yo no. ¿Quién no conoce Vélez? Ni por. Bueno, les tocó a los demás, los que conocen Vélez. A ver. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la iglesia, al lado del banco. ¿Cómo se llama ese banco? Agrario. Ese, banco agrario. Vamos a dar una dirección para llegar a la Ricaurte. Todos sabemos cómo es la Ricaurte, dónde es la Ricaurte, sí. Oh. El semáforo a la derecha, ¿no? Sí, exacto. Entonces, todos estamos en el banco. Bueno, ¿cómo le diríamos a alguien? ¿Cómo lo dirigiríamos hasta la Ricaurte? No sé, siga. ¿El barrio Ricaurte o...? No, el barrio Ricaurte no, sino la Ricaurte donde se cogen los buses para Barbosa. Donde paran los buses para Barbosa. Go up. Sí, suba. Exacto. Podemos decir, suba, exacto. Go up. Hecho. Una cuadra. No más. Son como dos, tres cuadras. Ah, bueno, pues, sí, para no dar tantas, digamos, para que sea una derecha, entonces, ¿cuántas cuadras? Tres cuadras. Dos, como cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Dos, cuatro, ok. Cuadras. ¿Cómo se sigan ustedes? ¿Es go up? Four blocks. Four blocks, listo. Entonces, digamos, la persona siguió derecha, de derecho cuatro cuadras. Pum, llegó al polideportivo. Ahora. Turn left. Ajá, turn left. Después voltea a la izquierda. Go strike. Muy bien. Go strike. A block. Sí, a block. Entonces, como queremos llegar, entonces podemos decir de Ricaurte. O en vez de Ricaurte, podemos decir it, que digamos que ya estamos hablando. It is. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué hay al lado de la Ricaurte? Podemos decir, de la Ricaurte está la droguería. La droguería. Ricaurte is al lado de la, ¿cómo diríamos? Está al lado de la droguería. Drug, ¿cómo se dice? Pero al lado de. Next to drugstore, ¿no? Next to the drugstore. Ese store es para, lo tenemos, para que lo utilicemos mucho. Store ya sabemos que es tienda. Entonces, tienda de libros, bookstore. Tienda de zapatos, shoe store. Sí, normalmente se utiliza mucho para esta acá. Drug, droga, como tienda de drogas. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya vimos, ¿no? Suba dos cuadras, después voltea a la izquierda, siga derecha una cuadra, la Ricaurte está al lado de la S. Si dieron cuenta, no es tan difícil, ¿no? Dar cuadras. Profe, señor. Una pregunta. ¿En Estados Unidos hay tiendas que venden marihuana? Claro, pero por supuesto. De hecho, no, en Estados Unidos. ¿También se llaman así? ¿Señor? ¿Drugstore? ¿También se llaman así? No. Drugstore es la droguería donde se compra, no droga, digamos acá. Farmacia. Sí, digamos, esto es droguería de farmacia. Ya si usted va a ir a una weed store. Ah. Weed, sí, es marihuana. Entonces, weed store, tienda de marihuana, weed store. ¿Sí? Que de hecho hay varios lados, pero no es en Estados Unidos, sino en Europa, que es legal, ¿no? Entonces ya es súper normal. Sí, en un estado de Europa. Sí, que es súper normal ya comprar marihuana, ya súper, pues porque es legal, ¿no? Sweet store. Dice, entonces, now we are going to do this one. We are going to do this part. Here I have some, this little city, and I'm going to ask you, you have to give me the direction. For example, I am going to be this boy, and you are going to be this girl,
And you are going to give me the direction to go to the stadium, to go to the supermarket, to the firehouse. You have to give me the direction, okay? Do you understand? Yes. Okay, so who was, for example, a person who has not talked. Alguien que no haya hablado, a ver. For example, or no, maybe... I don't know, maybe Vanessa or Lorena. Sí, profe. A ver, entonces vamos con... ¿Quién me dijo sí, profe? ¿Vanessa o Lorena? No. Lorena, ok. Lorena, we are in this part, we are in this point, and I need that you to give me the direction to go to the firehouse. We are here in this moment. Please give me the direction. How can I go to the firehouse? How can I go to the firehouse? ¿Y dónde está usted, profe? Here. This voice. Nosotros somos los boys. Acá. I am the boy and Lorena is the girl. Entonces, ¿qué me dirías ahí? ¿Cómo me llevarías? Bueno, tiene que... Puedes decir, siga derecho, ya, camina. Profe. Ajá. Go straight ahead. ¿Cómo diríamos ahí entonces? Go straight. A ver, Lorena, a ver, intentemos hacer acá. ¿Listo, Lorena? ¿Cómo sería? Turn left. Espera, primero debes decirme que subo una cuadra. Digo que hecho una cuadra. O sube una cuadra, como tú quieras decirla. Go straight ahead. Go straight ahead. Una cuadra. Turn left. Pero digamos, si tú dices sigue derecho, street. A block. Entonces, exacto, tienes que especificar cuánto debo subir. Entonces, digamos, sigue derecho una cuadra, o sube una cuadra, go up, o camina una cuadra, walk a block. Entonces, listo. ¿Qué me decías ahora? Digamos que pum, ya subí acá, sigue derecho una cuadra, llegué acá. ¿Qué hago ahora? And turn left, street. Entonces, muy bien, puedes colocar lo que entonces, turn left on Hill Street, muy bien, combinando las dos cosas que hemos visto. Voltea en la calle Hill, muy bien. ¿Cuánto? Digamos, Walk a block. A block, o one block, ok, una cuadra, listo, pum, 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 llegué hasta acá. ¿Qué más me dirías? Ahora... Across street, que como cruce la calle primero. Ah, digamos que estoy acá. Ah, bueno, ese cruce, espérame. Cross, entonces digamos, cross the street, cruce la calle, ok. Puedes decirme, the firehouse, where is the firehouse? Al lado de la escuela. Entonces, it is, el lugar que yo te estoy preguntando, que vendría a reemplazar este it. It is. Next to a school. Next to the school. Ajá. Very good. That was good. Very good, very good. Now, otra persona que no haya hablado para que me dé una dirección. Ah, pero entonces, espérenme. A ver si alguien. For example, I'm going to choose one person who is going to ask. For example, Madeline, can you please ask to Nicole for giving a direction? Tú le vas a preguntar a Nicole por la dirección. ¿Cómo le dirías? Bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo preguntamos una dirección? ¿Cómo preguntan ustedes en español una dirección? ¿Dónde está la dirección? Sí, no, bien, el lugar, los lugares. ¿Dónde está la tienda? Sí. ¿Dónde queda? Muy bien, ¿qué otra forma tiene usted eso para decir? ¿Dónde es? ¿Cómo llego?
¿Cómo Ah, llego? ¿cómo llego? Puedes decirme dónde está el ta-ta-ta. Hay muchísimas formas, al igual que en inglés. Por ejemplo, acá les voy a mostrar unas que hay acá. Dice, excuse me, could you tell me the way to the hotel? What does it mean in Spanish? Could, ya lo vi. ¿Dónde queda un Ese could, puede? correcto. ¿Podrías tú? Yes. Pues. Ese Disculpa, ¿podrías ¿puedes decir dónde? tú decirme dónde queda el hotel? The way es el camino. Entonces, the way to the hotel. El camino Al para el camino, hotel. bueno, tenemos otra acá que dice, excuse me, is there a post office near Ahí, ¿Dónde? disculpe, ¿hay una oficina postal cerca? Cerca de acá, very good. No, hay muchas, ¿no? Es que, hello, could you help me? ¿Podrías ayudarme? I need to go to the supermarket. What does it mean? I need to go to the supermarket. Yo Llevar, necesito necesito llevar. ir al Necesito ir al supermercado. supermercado aquí. Bueno, good morning. Could you tell me how to get to the school? Could you tell me how to get to the school? How to get to the school? ¿Podrías ¿Podría decirme decirme? cómo ¿Podrías llego a la escuela? decirme Ajá. cómo llego a la El ticket tiene escuela? muchísimos significados. Como tal es obtener, pero en este caso sería exacto cómo llegar a la escuela. And finally, este lo vamos a utilizar mucho, que es uno que utilizamos normalmente nosotros. Do you know where the stadium is? ¿Sabes dónde está el estadio? Exacto. Eso lo utilizamos mucho nosotros, ¿no? Venga, perdón, ¿sabe dónde queda la iglesia? ¿Sabe dónde queda? Entonces, para que nos vayamos grabando, que sea uno de estos. Do you know where the stadium is? Entonces, sí, bueno, tenemos otro acá. Could you tell me where the closest bank is? Bueno, podrías decirme dónde está el banco más cercano. Entonces, vamos a intentar grabarnos este de acá, que lo utilizamos mucho. Ya como quieran. Do you know where, digamos, the church is? ¿Sabes dónde está la iglesia? Do you know where the bank is? ¿Dónde está el banco? Entonces, do you know where? ¿Sabes dónde? Ta, ta, ta. Pues digamos, cualquiera ahí, ¿no? Pueden utilizar cualquiera. O puedes decirme, ¿cómo le preguntaremos a alguien? ¿Puedes tú decirme dónde queda tal cosa? ¿Cómo diríamos eso? Where is? ¿Puedes? No, pero puedes tú decirme, puedes tú. No. Could you Muy bien, podríamos, junto podemos decir Ken. tell me? Could you tell me? Muy bien. Could you tell me? ¿Puedes decirme? ¿O can you tell me? Vamos a utilizar este que utilizaron ahí. Could you tell me? ¿Dónde queda la alegría? Digamos, where Where the is. Profe, una pregunta. Tell me. Profe, y por ejemplo, para preguntar, por ejemplo, una pregunta como, ¿sabe dónde queda la Torre Eiffel? Entonces, es lo mismo que ese que estamos utilizando acá. Do you know where the Eiffel Tower is? ¿Sí? O sea, eso quiere decir, digamos, ¿sabes dónde está? Digamos, where the Eiffel Tower is? ¿El ¿Sabes? I siempre va de últimas? Exacto. O sea, ¿La normalmente uno última? dice, ¿sabes dónde está? Y no pone is acá, uno lo dice en español, ¿no? Do you know where that is? Pero entonces acá en inglés se pone al final. ¿Sabes dónde queda? ¿Dónde está? Ta, 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 es este is al final. Entonces, ¿sabes dónde está la Torre Eiffel? ¿Sabes dónde queda? Ta, 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 ¿sí? Entonces, ¿do you know where the Eiffel Tower is? ¿Sabes dónde está? Ta, ta, ¿listo? Entonces, la última persona que me dio un ejemplo acá. Cualquiera. Entonces, digamos, for example, I want to go. Could you please tell me where the gas station is? ¿Qué me diría? Could you please tell me where the gas station is? ¿Quién me dice esa para llegar a gas station? La estación de gas, la gasolinera. Tiene que Estamos acá. voy try a hate to blood Okay, 2 blocks. entonces gira sería tour
Right. To right. To right. Right. Okay. Listo, ya volteé acá. Entonces sería go straight ahead two blocks. Two blocks. ¿Y ya? Y como decimos, digamos, la estación de gas está al frente del estadio. The gas station is next to stadium. Pero entonces, digamos, al frente. ¿Cómo digamos que, por ejemplo, es al frente? Okay. Ah, podemos decir in front of, o podemos decir in front of. Ah, in front of stadium. It's very good. Entonces, listo. Profe. Tell me. ¿Me dejas ver otra vez un momentico ahí donde tienen las... Bueno, okay. Las direcciones. ¿Esa de cómo pedirlas? No. ¿Las que escribimos ahorita, esas? Sí. Eso, perfecto. Si quieren, las le pueden tomar un pantallazo o escribirlas, que de hecho les voy a decir una que nos faltó acá, ya que viese, porque normalmente ahí la estación de gas no estaba como tal a dos cuadras, sino a una cuadra y media. Entonces ya tenemos aquí una cuadra que es a block, como diríamos, una cuadra y media. A block and a half. Una cuadra y media, ¿sí? Entonces, le repito otra vez la pronunciación. Go straight ahead, turn left, turn right, a block and a half, go up, go down, take the first turning, toma la primera vuelta, walk two blocks, whatever. ¿Cómo le diríamos toma la segunda vuelta? Aquí es take the first turning, toma la primera vuelta. ¿Cómo diríamos toma la segunda vuelta? Take the second turn. Exacto. Entonces toma la primera, la segunda, la tercera. Entonces aquí ya varía. Normalmente va on left, on right. On right. Una pregunta. Tell me. Por ejemplo, que uno digamos que digamos que la tienda está en una esquina y uno no quiere decir que está como a... al lado de alguna cosa, uno no puede decir como que está a media cuadra, está a la mitad de la cuadra. Ok, también se puede decir, claro, digamos, it is, ese ir refiriéndose al lugar en el que vamos, it is in the middle of the block, digamos. Está en el medio de la cuadra, ¿sí? O si queremos decir, en medio de dos cosas, ahí sí utilizamos el between, ¿no? Profe, ¿bien? O diagonal. Se escribe exactamente igual, sino que se dice diagonal. Diagonal. Se escribe diagonal y se dice diagonal. Entonces, digamos, no sé. The D1, el D1, is diagonal the... ¿Qué hay diagonal al D1? ¿Una tienda? Digamos, to a store. Creo que uno tiene como zapatos. A shoe store, ¿no? A shoe store. El D1 está diagonal de la tienda de zapatos, ¿sí? Diagonal between middle, in the middle of the middle, la mitad de la cuadra, take the first turning, a block and a half, muy utilizado. Entonces ya saben. ¿Qué tal ahí la parte de las direcciones, muchachos? Mucha información. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó ahí esa parte de las direcciones? Bien, profe, solo que hay que repasarlas más. Es de práctica. Yo normalmente cuando veíamos esta parte de direcciones siempre me tomaba, digamos, las dos horas para... Los ponía a jugar... Hay una vaina que no sé si ustedes jugaron en el colegio que era... ¿Cómo se llama eso? Que uno escribe, por ejemplo, en un papelito una dirección y esa persona tiene que ir a esa dirección siguiendo como los pasos, como un rally. Entonces, digamos así, yo ponía a dos personas que escribían en el Sena, por ejemplo, baje las escaleras, voltea a la izquierda, entonces el otro grupo tenía que ir allá y bueno, era como para ir practicando esa parte, pero bueno, entonces acá pues, como les digo, ustedes pueden practicar así como hicimos con la iglesia, siga derecho tantas cuadras, voltea, ahí como más o menos, practicar aunque sean las fundamentales, go straight ahead, como les digo, es muy utilizado, pero en caso tal, pues ya sabemos que podemos utilizar walk, camina. Si de pronto se nos olvidó cómo es, siga derecho, go straight ahead. Se nos olvidó cómo es caminar, que es walk.
Recuerden que la idea del inglés es desenvolverse. Entonces, se me olvidó cómo es esa. Yo le puedo decir, vaya dos cuadras. Go two blocks. Ve dos cuadras. ¿Sí? O sea, como le digo, la idea es utilizar el vocabulario que tenemos en caso de que se nos olvide algo. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. That's all for today. Como les dije, para los que de pronto no escucharon cuando les dije al principio, que vamos a estar calificando mucho la parte de la participación. Ya, digamos, yo tomando nota de quiénes son los que participan, para que al final yo pueda darles una nota más o menos de los que cuánto es de participación y cuánto es la parte de la evaluación. Listo, muchachos. Yo creo que eso sería todo. Entonces, nos vemos. ¿Listo? Ok, bye. See you tomorrow. That's all for today. Have a good day. Bye. Bye, bye teacher. Bye, see you. Bye, teacher. Bye. Hasta luego. Thank you.